Hola Nicky, buenas noches, gracias, saludos. Por nada, Mireya, a sus órdenes, muy amable. Gracias, Anita, muy amable igualmente. Hola, Rosa Azul, gracias, saludos. Adiós. Gracias, Martelicia García, muy amable. Dale. Buenas noches. Licenciado, dígame. Ya está. Órale. Thank you.
Hola a todos, buenas noches amigos, paisanos, conocidos, buenas noches a todas las personas que nos siguen y que nos van a estar acompañando durante esta transmisión de la quinta posada, sí, creo que es la quinta, aquí en Panendícuaro, Michoacán, México, que se va a celebrar a partir de este momento, el día de hoy, miércoles, híjole, 20, creo que sí, antes que parece, no recuerdo la fecha, miércoles 20 de diciembre, el día de hoy corresponde a la Penca Seca, que es la avenida Obregón, y van a desarrollar ahí todas las actividades referentes a esa temporada de lo que son las posadas navideñas de 2018. Vamos a ver cómo se presenta, ojalá tengamos la suficiente iluminación para que pues se transmitan bien las imágenes y no tengamos problemas de que no se puedan ver la fisonomía, los rostros, los cuerpos, toda lo que se presenta pues en los cuadros, ¿sí? Vamos a ver si ahorita tenemos la mejor de las calidades para transmitírselas. Por la señal de la Santa Cruz, sí, de nuestros enemigos. Como pueden ver, no hay mucha gente ahorita. En el nombre del Padre, pero del Hijo, posteriormente se amén. Sale no sé de dónde. Señor mío Jesucristo. Debajo de las Dios piedras o de las casas, no sé dónde saldrán. Mío, por ser y pues sois, se junta mucha gente. Sobre todas las vamos cosas, a acompañarnos ya. Acabamos de partir. Sorprendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajo. Les dimos un tour aquí en... Confío en que ahorita que comenzamos con la transmisión, a partir de la esquina de las calles de Lázaro Cárdenas con Juárez, santo servicio, por si la conocieron, la esquina... Abrido ruego mis labios, Dios eterno y adorable. Lázaro Cárdenas con Juárez, y ya subí por todo Juárez, hasta la plaza principal, perdón. Subí al... Misterios gloriosos. Primer misterio. Al portal. La resurrección Arriaga, de nuestro Señor Jesucristo. Y luego al portal Padre Matamoros, donde cielo, hace muchos años estuvo por ahí instalado el tradicional Cine Morelos. En la tierra como en el cielo. ¿Quién no recuerda muchas de las exhibiciones de las películas que se pasaban en el Cine Morelos? La verdad, era una fiesta, la verdad. Yo lo recuerdo con mucho cariño, no sé si ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, bueno, pues ya el Señor es contigo, bendita eres desde la calle Obregón, bendita es el fruto partiendo de aquí tu vientre, de aquí de Ocampo, hacia lo que es el poniente de Panendícuaro, rumbo a la vía del ferrocarril. Esperemos que la iluminación nos favorezca. María, llena eres de gracia, si veo que no nos favorece contigo, la iluminación, mujeres, pues con mucha pena voy a tener que dejar de transmitir. Jesús.
porque pues no es un trabajo que no va a valorarse, porque pues no se va a ver nada, ¿verdad? Entonces, cuando yo considere que de Dios repente te salve María, está muy oscuro y que no Señor es contigo, tenemos la suficiente luz, las mujeres, pues les agradeceré. Espero que no. Pero según se ve de aquí hacia el fondo, no se alcanzan a notarlo, está pues muy oscuro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Humildes peregrinos, Jesús, María y José, el alma doy por ellos y el corazón. Este es el la calle Matamoros, también, esquina con Obregón. Esta mira. Segundo misterio. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Esta es la calle Álvaro Obregón, aquí en Panendícuaro, en la quinta posada de esta temporada 2018. Aquí están presentando el primer cuadro bíblico. Luna y estrella que al sol das ventaja. La cuando se cumplió la plenitud de los tiempos, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Efectivamente, cuando Dios quiso cumplir las promesas que había hecho a la humanidad de enviar al Mesías, al Redentor, quiso que su Hijo Jesucristo viniera al mundo asumiendo la naturaleza humana. Y lo primero que Dios le buscó fue una mamá. Nadie puede nacer si no tiene una mamá. Por eso nosotros los creyentes tenemos una mamá, la Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, porque Cristo mismo nos la entregó como madre. Y el nacimiento de Cristo, dice San Lucas, fue anunciado por el ángel Gabriel, que llegó hasta la casa donde se encontraba la Virgen María, como nos muestra esta escena evangélica. Y el ángel la saludó y le comunicó a María que ella era la elegida por Dios para ser la madre del Mesías. Y María supo responder a la misión que Dios le encomendaba con su entrega, con fe, con generosidad, diciendo: yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí su palabra.
en el nombre del cielo. Os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante. Bueno, pues este cuadro bíblico está instalado aquí en la casa de Norberto Álvarez Barbosa, afuera de su tienda de ferretería. Sí, estamos arribando a unos 100 metros de la vía del tren. Sí, vamos a ver cómo nos presentan por este lado. Sí, veremos. Caminen gustosos, esposos queridos. Ángeles del cielo, guarden sus caminos. Ángeles del cielo, guarden sus caminos. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Estamos por llegar a la vía del ferrocarril y no se presentó ningún otro cuadro. Veremos ya pasando la vía del ferrocarril, a ver qué hay. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Estamos llegando a la Avenida 5 de Febrero, que es la calle de la vía del ferrocarril. Sí, hacia aquel lado está la colonia Lázaro Cárdenas. Ay, 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 qué sí. Alegres van. Por ahí se ven las luces de alumbrado público. Allá está la colonia. Con la pandereta y las castañuelas. Un pastor se tropezó. Y si a este lado, a la izquierda, está pues el sur de Panendícuaro, que es la estación del ferrocarril, la autopista, ay, allá al fondo. Ay, ay, qué alegres van. Y bueno, vamos a continuar. Ay, ay, si estamos hasta el lado de la vía. Y aquí luego en la esquina está un cuadrito, vamos a verlo. Y las castañas. El Santo Evangelio nos narra que cuando el niño Jesús recién había nacido en Belén, los magos de Oriente lo llegaron a buscar, pero no a Belén, sino a Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de los judíos. Y como ellos venían buscando un rey, el rey de los judíos, por lógica humana pensaban que había nacido en Jerusalén, en un palacio. Pero su sorpresa fue grande cuando se dieron cuenta que en Jerusalén nadie sabía nada. Ellos fueron los que le comunicaron al rey Herodes del nacimiento de Jesús. Y Herodes se puso furioso, celoso, porque él no sabía nada de que tenía que nacer un rey. Y pensó que lo iba a destronar. Y dice el Evangelio, enojado, mandó asesinar a todos los niños recién nacidos de todo el país, para ver si entre ellos acababa con Jesús. Pero ya un ángel le había comunicado a José las intenciones malignas de Herodes.
y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye, huye a Egipto, porque Herodes pretende matar al niño. Y esto es lo que nos recuerda esta escena. José y María a medianoche tienen que huir, perseguidos, ¿verdad?, como los migrantes, a un país lejano, desconocido, por un camino lleno de inclemencias, de peligros.